es que la Asamblea Departamental también la llevemos a este movimiento, mandándole un oficio al señor presidente para que se comprometa. Entonces, es bueno sacar el departamento abajo para estas necesidades que viene pasando nuestro departamento. Estas manifestaciones se vienen haciendo durante más de 40 años, colega. Estas manifestaciones se vienen haciendo durante mucho tiempo. Y ya es hora que el gobierno nacional ponga atención al departamento de Aragua. Yo sé que más de uno está en desacuerdo porque se cierran vías, porque va a haber un paro de 2, 3, 4 días, no sé cuánto va a durar, pero también cuánto vamos a ganar. ¿Cuánto vamos nosotros a decir al gobierno nacional que qué espera? Mire qué está sucediendo en Puerto Nariño. Mire qué está sucediendo acá en el otro municipio. ¿Qué sucede en Tami? Y hacer un paro, pues yo le digo al movimiento de acá, y ojalá, yo sé que lo podría decir que pronto a uno no les gusta, porque van a decir, claro, diputado, porque usted tiene su sueldo, no le interesa que se abra las vías. Pero ¿qué es más fácil? ¿Aguantamos unos días que el gobierno nacional no sufra o estamos a la deriva para que sufra una catástrofe? Es que ya no podemos estar haciendo nosotros paros y paros y paros y el gobierno nacional haga compromisos y nunca los cumpla. La pregunta es, señora presidenta, usted está convocada para esa reunión con el ministro, con gestión de riesgo, con todas esas delegaciones, para ver qué se puede cumplir con el pliego de condiciones. Pero más que esto es, señora presidenta, ¿y qué está en esa reunión? Dígale al gobierno nacional que puede, ¿por qué esperan 5 o 6 años para que la cosa suceda? ¿Qué tienen que esperar para que le dieran los recursos? Lo de Puerto Nariño no fue este año. Hay un proyecto más de 5 años viabilizado en el gobierno nacional. Pasó todo el periodo del presidente Duque y aquí hubo reuniones. Aquí vino el señor Eduardo José González de la ciudad de Saravena. Se comprometió el director de la Organización de Riesgo. Baboso lo que dijo esos funcionarios que no cumplen. Vino y ilusionó poca gente, vino y ilusionó poca persona, vino y ilusionó el departamento de Arauca, donde cumplieron. La idea no es decir, señora presidenta, la idea es exigirle que no se le cumpla. La idea no es ir y escucharlos las babosadas que dicen que pasa el tiempo y no cumpla. Valoro lo que está haciendo el senador Castellanos. Por ahí escuché al senador Rosso y aquí me lo dije. Senador Rosso, ¿cuánto tiempo necesita usted para que saque un proyecto a nivel nacional para gestión de riesgo? Es que a qué tema no hay de hablar. Pueden hablar los representantes, pueden hablar los senadores. Ellos no son los ordenadores del gasto. Por esa proposición es que el presidente es el ordenador del gasto, del orden nacional. A él es que toca decirse. A él es que toca decir que cumpla. Porque esta reunión que puede hacer el movimiento, puede hacer los alcaldes, pueden hacer la asamblea. Pero pasará por la historia, como cuando vino la gestión de riesgo hace 2 años, 3 años aquí, y ilusionó un poco de gente. ¿Qué vamos a esperar? Que este catástrofe de Saravena de Borrar más de 6 años, con vuelto viabilizado en la orden nacional, a que pronto diga que es que no hay proyecto, viabilizado después de 6 años, 18 mil millones, rogándole al gobierno nacional, suplicándole que evite una catástrofe, que donde se venga el río Borrar, por ejemplo, de Saravena, ¿cuántas familias van a quedar muertas? ¿Y para qué? ¿Para llorar sobre la leche derramada? No, señor. Aquí tenemos que pararnos en raya. Y el gobierno nacional debe cumplir. Debe